Desde este ángulo, desde este punto de vista, es evidente que la Comisión de la Verdad tiene un aspecto práctico muy contundente. En muy pocos años se han abierto camino a la práctica de las Naciones Unidas la imposibilidad de que los Estados establezcan comisiones de la verdad para salir de procesos muy dolorosos que en sus ámbitos internos suponían o supusieron conflictos armados internos con el NAMA. Ahora bien, esa comisión de la verdad que se ha ido estableciendo en los diferentes países a lo largo de los últimos años, como hasta 40 se ha contado con esta comisión de la verdad en el ámbito del derecho comparado, tienen unos resultados y tienen unos perfiles que varían de un país a otro en función de las necesidades y en función de la correlación de fuerzas políticas, por lo tanto, que decirlo, la correlación de fuerzas políticas de cada uno de esos países. De manera que la solución que se ha inventado en Argentina, por ejemplo, de la que se ha hablado acá, es diferente de la solución de Colombia, que está por venir todavía, o de la solución que se ha apropiado, que se ha creado apropiada en Sudáfrica, por ejemplo, por poner tres casos significativos, o en Chile. De manera que no hay regla fija. Y por otra parte, creo que también es conveniente ya volver hacia atrás, hacia el origen, los orígenes de estas comisiones de la verdad, y recordar con un criterio un poco crítico, probablemente, que el origen pues, ha tenido su señalamiento fundamental, yo creo, en la práctica de los Estados Unidos. A los Estados Unidos le vemos las comisiones de la verdad, estableciendo las primeras comisiones de la verdad, sobre todo en Centroamérica, en la de Guatemala, o la de Salvador, o la situación de Haití, también recordarán ustedes. En estos casos, las comisiones de la verdad se sitúan entonces como soluciones más bien de carácter de arreglo político, más que de carácter jurídico o de carácter definitivo. Quiero decir con ello que las comisiones de verdad se establecieron con la idea de establecer la verdad de lo ocurrido en el pasado durante el conflicto armado interno sufrido en el país, pero no con la intención necesariamente de que una vez establecida la verdad, una vez establecido quiénes fueron las víctimas y quiénes los victimarios, y una vez establecidas las principales violaciones cometidas, horrorosas, cometidas en todos los países durante la época del conflicto armado, pues desde las apariciones forzadas masivas hasta las torturas o las ejecuciones sumarias masivas también, o el exilio forzado de tanta gente, en fin, auténticas situaciones de dramas humanos impresionantes, no ha derivado necesariamente de un pase por la justicia en muchos casos. De manera que entonces empíricamente se ha concebido la Comisión de la Verdad como situaciones de o como experiencias, mejor dicho, de recuperación de la memoria histórica, ciertamente, pero con garantía de la impunidad para sus hechores. Lo que estoy diciendo suena un poco fuerte y puede a poco llamar la atención a algunos de los oyentes, los participantes en este seminario, y sobre todo en el momento en que, como en el caso de España, reivindicamos fuertemente la Comisión de la Verdad, pero no como garantía de independencia y sobre todo de que los tribunales puedan ese día ejercer su trabajo. La situación en España, como en muchos países, no es fácil. En la tarde hablaremos concretamente de la situación en España, pero ya les adelanto, no es fácil porque existe una ley de amnistía del año 77 que dificulta la acción de todos los tribunales de justicia.
externos. Y más que prácticamente obstaculiza, neutraliza la acción de la justicia interna ante los hechos de las desapariciones forzadas u otros crímenes internacionales que son imprescriptibles conforme al derecho internacional y que, sin embargo, han ocurrido masivamente en el ámbito de la contienda de la guerra civil española y la posterior represión franquista, y que han quedado impunes, como ustedes saben muy bien. De ahí que en España, ante la insuficiencia, o mejor dicho, la prácticamente nula actividad judicial de la materia, y de ahí que la impunidad de los hechos de contendencia por la regla, haya surgido con fuerza, y nosotros somos también una organización que lo apoyamos, evidentemente, la idea de que en España debe constituirse una comisión de la verdad. Y para eso se ha constituido recientemente una plataforma por la Comisión de la Verdad, plataforma social, de la que en sus representantes más genuinos, creo que tratar de participar en una de las mesas redondas. De manera que estamos en el marco, en medio de una situación muy delicada, tremendamente delicada en España, y que constituye justamente el sí o si no, que establece en España una comisión de verdad que nos ayude a recuperar la historia, a establecer lo que se ha hecho, lo que ha ocurrido realmente en materia de violaciones masivas de derechos humanos y de crímenes internacionales. Hablamos de genocidio, de desapariciones forzadas masivas, de ejecuciones sumarias arbitrarias y de tortura masiva, también, claro, por parte del derecho a la libertad, las detenciones arbitrarias y masivas, e incluso también, claro, del exilio y de situaciones por consiguiente que supusieron un trauma general del pueblo español durante la guerra civil y la posterior represión franquista que duró muchos años. Como ustedes saben, el gobierno del dictador Calderón Blanco se prolongó hasta el año 1975 con su muerte. Constituyó el término de la dictadura franquista con su muerte. Con su muerte natural, como anciano. De ahí no se aparte, lamentablemente, que pueda ser posible la recuperación de la verdad rápidamente, porque la ley de amnistía por el tiempo del año 78, o 77, unos meses antes de la entrada en vigor de la Constitución, es una ley que prepara perfectamente a la Administración de Justicia para que no pueda ser competente, no pueda tomar decisiones en materia, en cualquier reivindicación que se pueda presentar ante los tribunales españoles en materia de qué ha sucedido, en materia de reparación del tremendo daño que las instituciones españolas ocasionaron al pueblo español durante esos años terribles de la dictadura y de la primera guerra civil y luego de la posterior represión franquista, que es un modelo, como sabemos, de 40 años. Bien. El tema podría dar para mucho, pero no quiero cansarles porque los conocen ustedes mejor que yo el problema. Y además, las soluciones llevamos dos días debatiéndolas acá y, como ven ustedes, no hay soluciones tampoco definitivas. Hay praxis, hay tendencias, hay opciones, un poco para todos vosotros, pero las comisiones, la verdad, no necesariamente tienen que ser garantía de impunidad. Esa es la primera reflexión que me gustaría trasladarles desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. Al contrario, el derecho internacional de los derechos humanos exige que el resultado de la comisión de la verdad se traslade también al ámbito judicial y los tribunales puedan tener una intervención y poder distribuir y poder rendir justicia ante los hechos que se puedan denunciar.
Entonces, es que en muchas ocasiones, en muchos países, en muchas situaciones, eso no ha sido posible, o en gran parte no ha sido posible, y solamente a lo largo de los años las sociedades han recuperado la capacidad, han tomado en sus manos el derecho a la verdad y han tomado las decisiones necesarias de las instituciones nacionales para liberar al propio país de las ataduras de unas leyes de amnistía. Por el punto final, si ustedes quieren decir que les agrada más y quieren ver a Argentina, una ley de punto final que garantiza la impunidad de los hechores, de los operadores de crímenes, como que no digo crímenes internacionales graves o gravísimos. ¿Cómo fue el caso, por ejemplo, de la Argentina? La historia se está escribiendo todavía en la Argentina, no se ha concluido. Esa historia muy larga. Muy ilustradora para la situación española, pero es una historia con un resultado feliz, en el sentido de que en Argentina se ha pasado primero de una negación en el ámbito del derecho a cualquier reparación para las víctimas a una afirmación de todo lo contrario, de que las víctimas deben de ser reparadas, las víctimas de la dictadura argentina deben ser reparadas, y efectivamente han empezado a ser reparadas. Y los principales torturadores, principales responsables de las juntas militares han sido procesados y se han ido muriendo, también se ya operadas, pero están muriendo ya en prisión, condenados o procesados. De verdad que en Argentina vivimos una experiencia muy dramática, pero también muy aleccionadora, que es también muy, creo yo, muy ejemplificadora para España, que está buscando ahora mismo su propia conservadora. Estamos un poquito retrasados, unos cuantos años, decenios, retrasados, pero es lógico, que un poco lógico que haya sido así, porque la Revolución Española ocurrió antes que la dictadura. En Argentina, como ustedes saben, tenía 70 años de finalizarse y de haberse finalizado, y las situaciones de derecho internacional en aquel momento eran diferentes de las actuales. Efectivamente, en materia de desapariciones, como ha recordado mi propiedad de la y querida amiga Consuelo, antes de usar la palabra, en el ámbito internacional, la materia de desapariciones se ha evolucionado rápidamente, felizmente. Se ha conseguido un reconocimiento de la desaparición como crimen internacional de manera reciente en el ámbito universal en una convención de hace pocos años. O tan pocos años que acaba de entrar en vigor, en el 2008. Sí quiero recordar que antes de esa convención, que tiene todavía poco espectro, ámbito de aplicación, porque se tiene que suscribir seriamente a los estados partes de la convención, que son poquísimos, 40 y pocos estados partes de la convención. Antes existía, y existe, bueno, siguiente, en las Naciones Unidas, una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra desapariciones forzadas en el ámbito del soft law, si ustedes quieren, pero muy importante. La declaración de las Naciones Unidas sobre contra la desaparición forzada de personas data de los años 90 y fue el primer instrumento internacional en vigor que reguló esta materia de la realidad más de amor total. Esto fue, yo creo, lo que dio lugar también ha desarrollado la práctica con el apoyo decidido de los Estados Unidos y otros países de establecimiento de la verdad y de establecimiento de comisiones de la verdad en los diferentes países que salían de los programas nacionales que hemos señalado.
es importante tener en cuenta la declaración de las Naciones Unidas de los años 90, porque a pesar de ser un instrumento de soft law, no deja de ser un instrumento con alcance prácticamente normativo. Y es el instrumento además que delimita la competencia del grupo de trabajo de desapariciones forzadas o voluntarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, programa extraconvencional que tiene competencia universal, para decir mundial, en materia de desapariciones. A diferencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas, porque el Comité contra las Desapariciones Forzadas, como ustedes claramente adivinarán, solo tiene competencia entre los Estados miembros que han ratificado la Convención contra las Desapariciones. Por eso tiene un ámbito de aplicación muchísimo más reducido, lamentablemente. En España se aplican las dos. Se aplica la declaración y se aplica la convención, porque España es uno de los pocos países que ha ratificado la convención sin ninguna reserva. Quizás porque hubo una aventura política demasiado fácil por parte de las autoridades exteriores y otros ministerios invitados que analizaron la convención y decidieron ratificarla. En el sentido de que ellos evaluaron, y debieron considerar que la convención no tendría efectos retroactivos, como efectivamente dice la propia convención, el artículo 35, que no debe tener efectos retroactivos, es decir, que el comité contra las desapariciones no excluirá ningún caso de desaparición que se haya producido en España antes de la entrada en vigor de la convención. Es decir, que si la convención entró en vigor en el año 2008, creo recordar, o 2009, en 2009, creo recordar, todo lo que ha ocurrido en España antes de 2009 no es susceptible de la competencia del comité contra las desapariciones forzadas. Y evidentemente eso dejaba, esa interpretación dejaba fuera del alcance del comité de las desapariciones forzadas todas las circunstancias, todos los crímenes internacionales ocurridos en España durante la guerra civil y la posterior represión franquista. Como comprenderán ustedes, la lectura no es baladí y la lectura es la que ha representado el comité, el gobierno español, ante el comité, defendiendo la no retroactividad en absoluto de la regla del artículo 35 de la Convención de la Convención. Afortunadamente el comité ha tenido otra interpretación, quizás yo creo también gracias a la interpretación que el comité se ha acercado por parte de la sociedad civil. Y ahí estaba Baltasar de Mazón, recuerdo perfectamente, ante el comité, y estábamos nosotros, la Asociación Española de los Derechos Humanos, y de los Derechos Humanos y otras organizaciones que puntualmente le representamos al comité, que no, que la interpretación del gobierno español no era la compartida de la sociedad civil española, y que un crimen internacional, como es una desaparición forzada, cometida en plan un crimen internacional, en plan política en general del Estado, durante la represión producida durante la guerra civil y la posterior represión fascista, eso es un crimen internacional. Pues un crimen internacional no tiene, o sea, es perfectamente retroactiva su penalización, su persecución, y es muy importante retener ese dato de que ante un crimen internacional de estas características, de estas tan salvajes, tan impresionantes, no cabe el perdón. No cabe el perdón ni el político ni el jurídico. Porque si no tiene el jurídico tampoco. De manera que los torturadores, los que desaparecían, los que ejecutaron a tantos ciudadanos españoles durante la guerra civil y posterior represión franquista, por muchas leyes de amnistía que se hayan otorgado, no tienen esas leyes de amnistía ningún resultado práctico conforme al derecho internacional, porque no tienen perdón. No es posible perdonar, no es posible amnistiar esos delitos. Eso es lo que dice el derecho internacional. Y eso es lo que nosotros reivindicamos
propio comité y hemos conseguido las primeras observaciones generales del comité ante el primer informe del Estado de España, un procedimiento muy favorable a nuestros intereses, de manera que por primera vez en el ámbito internacional, en el convencional internacional, se le pide y se le exige y se le recuerda al gobierno español que tiene que cumplir con lo que le impone la Convención de Derecho Internacional en materia de desapariciones y de prevención de desapariciones. En concreto, no puede perdonar, no puede haber instancias que perdone, no puede haber amnistías para semejantes crímenes internacionales. Al contrario, se tiene que restablecer la jurisdicción española, las tribunales españoles, para que las personas consideradas culpables de esos gravísimos crímenes no queden impunes y puedan llegar ante la justicia y ser condenados. Es evidente que este es un gran paso, es un paso muy significativo, que ha sido posible en derecho internacional gracias a la evolución rápida del derecho internacional, gracias a la creación de instrumentos jurídicos o normativos que así lo dicen, pero también enseguida gracias a la creación de instituciones internacionales que así lo reclaman, que reclaman la ejecución de esas normas. Porque si ahora nos pasamos a la declaración y perdonar que sea un poquito poco coordinado con lo mismo y sea un poco confuso quizás en la exposición, pues si nos pasamos a la declaración, resulta que la declaración, el grupo de trabajo de desapariciones forzadas, que es quien tiene la competencia para aplicar la declaración contra las desapariciones de todo el mundo, incluida España, le ha dicho al Estado español que tiene que investigar los casos de desapariciones, que las leyes de amnistía no son de recibo porque no cabe el perdón, porque precisamente al ser crímenes internacionales no pueden ser sujetos de perdón y deben ser por lo siguiente investigadas las desapariciones forzadas, sobre todo de las personas. De manera que nos encontramos ante una clara disyuntiva o una clara contradicción, como se propone en el ámbito de los derechos humanos, entre lo que dice el derecho internacional y lo que dice el derecho o la práctica interna. Ahora que lo reflexionamos aquí, en este curso de verano, sobre la conveniencia de establecer en España una comisión de verdad, les llamo la atención sobre estos antecedentes que existen en el plano del derecho internacional, para que tengan en cuenta que no partimos de cero. En primer lugar, y en segundo lugar, de que es posible. Es posible la paz porque es posible la justicia. Y ahora que hablo de la paz, de hecho con la paz, efectivamente, voy a hacer una pequeña lienzo rápida entre un derecho y otro. Nosotros abogamos porque el derecho humano a la paz sea prontamente reconocido en el plano internacional. No es fácil, hay muchos estados que se oponen ferozmente al reconocimiento del derecho a la paz como derecho humano, pero nosotros seguimos persistiendo como sociedad civil. Y tanto hemos persistido que hemos presentado un proyecto completo de declaración, que es la Declaración de Santiago sobre el derecho humano a la paz, ya en el 2010. Pues bien, los artículos 14 y 15 de la Declaración de Santiago establecen un mecanismo concreto de aplicación de esa Declaración de Santiago, que es el grupo de trabajo sobre el derecho a la paz. Pero además, hay otro artículo, también es imperativo, que es el artículo 10, para 11, los derechos de las víctimas, en los cuales reconocemos que las víctimas de violaciones de los derechos humanos tienen derecho sin discriminación a su reconocimiento como tales, a la justicia, a la verdad y a una reparación efectiva que les proteja ante violaciones de los derechos humanos, particularmente el derecho a la paz. De manera que reclamar la vigencia del derecho internacional contra los crímenes internacionales es reclamar la paz.
constitucionales. No es justamente, como algunos piensan o dicen incluso, poner en peligro la estabilidad política del país, sino que reclamar la paz auténtica. De manera que para nosotros está claro que, según el artículo 11 de la Constitución, el derecho a la paz tiene ese componente tan importante que es el derecho a la recuperación y el establecimiento de la verdad y de la justicia y de la reparación a las víctimas, por vía judicial o por cualquier vía posible, pero sobre todo también por vía judicial. Y con esta reflexión les dejo para no cansarles más, porque estoy seguro que lo han tenido muy bien. Muchas gracias. Gracias.